discos duros, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que venga el santo vecino! ¡Arriba los de Gimnasia de Colón! Aquí viene César Krenz, hoy como ultra favorito, para meterle a su carrera una nueva victoria. Veremos si puede hacerlo, señoras y señores. Aguardando al patagónico, aguardando a Coco Torres, está en el ring César Krenz, y así lo presenta Julio Ernesto Vilar. César David Krenz es profesional desde el año 2002, nació en Santa Fe el 6 de diciembre de 1979, es decir que este muchacho todavía tiene 23 años, pesó 85 kilos 650 gramos, o sea que está dentro de los límites de la categoría crucero. De amateur le han anotado 30 peleas con una pérdida, de las que no hay ninguna constancia, como siempre les digo a ustedes, para que sepan que no se llevan récords de amateurs en la Argentina, ni se llevaron nunca y probablemente no se lleven tampoco jamás. De profesional, Krenz tiene 5 peleas, ganó 4, 2 antes del límite y tiene una pérdida. La última actuación el 31 de mayo a Adolfo Obando, Obando con B larga. Le ganó por nocaut técnico en 4 en este estadio con 85.800, es decir, 150 gramos más que hoy. Jorge Guerrero, de quien se desquitó, es su único vencedor. Krenz, el larguirucho, frente a una incógnita. Nunca peleó en Buenos Aires Jorge Mario Torres, que es su rival. Conocen una historia. Este es el plano del favorito. Seguramente todo Santa Fe. Y seguramente en la redacción del diario El Litoral. Allí estará Ferrer y los muchachos con lápiz y papel, analizando al rival. ¡Vamos! ¡Que venga Jorge Torres! Aquí está el patagónico, el que representa al pago de las eras. El que se sentirá identificado con alguno de los peleadores. Jorge Torres trepando al ring, el patagónico en Buenos Aires. Ring azul para Torres, el gordo que lo apunte. Y Julio Ernesto, que presenta al púgil del sur. Jorge Mario Torres nació en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 18 de febrero del año 1971. Tiene 32 años, 9 más que su rival. Dice haber hecho 56 peleas como amateur. Dios lo sabe. Pesó 90 kilos 800, es decir, que mientras uno está peleando en crucero, él lo hace en super crucero. De profesional Torres, y bien chequeadas, ¿eh? 6 ganadas, 6 perdidas, un nulo, de las 6, 4 antes del límite, lo que hace un total de 13 peleas. La última actuación fue el 16 de agosto del año pasado, cuando a Miguel Morales le ganó por puntos en 6 en Las Heras, en Santa Cruz, con 88 kilos. Reitero que Jorge Mario Torres nunca peleó en Buenos Aires en carácter de boxeador profesional. Veremos qué es lo poco que puede hacer. Ahí están los asociados de abdomen con el Tony Galento del Sur. Señoras y señores, todo está dispuesto. Pero antes de presentar el anuncio oficial, es hora de mirar ese reloj. Observe, señora, esa malla de oro y un par de rubíes que sobresalen de la misma. Es momento de decir, hora oficial en la República Argentina. Cero hora, 3 minutos del domingo 19 de octubre del año 2003. La nueva Seguridad en Seguros, 0800-333-4455. Feliz Día de la Madre para todas, para las que están y para las que ya no están. Santibáñez, buenas noches. Presentamos la pelea. Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la Federación Argentina de Box. Noche de título argentino, emociones golpe por golpe. Condimentos indispensables para otra velada con boxeo de primera. En el combate preliminar de la noche, a 4 rounds, se enfrentan en el rincón rojo de la provincia de Santa Fe, con un peso de 85 kilos, 650, 8, 5, 650,
César David Querens. Y en el Rincón Azul, nacido en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, con un peso de 90 kilos, 800. 9-0-800, Jorge Mario Torres. Es árbitro de este combate el señor Jorge Basile. Son jueces el señor Edgardo Coduti, el señor Héctor Miguel y el señor Juan Carlos Palmieri. Es el combate preliminar de la noche a 4 rounds. Basile, buenas noches. El ring es suyo. Crens, al centro. Al centro, Torres. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Ojo los choques de cabeza y los golpes bajos. Se saludan a los rincones, señores. Presenta este round Fernet Lucera, la bebida que juega más fuerte. Todo preparado, mis amigos. En la espera del Campeonato Nacional de Peso Mediano. Artillería pesada. Segundos afuera. Primer round. Nos metemos casi. En el corazón de los cruceros. El grandote. Ese es César Crenza, el favorito. Que se quiere comer al patagónico. Al barrilito de las eras, a Jorge Torres. Nada mejor que tirarle golpes rectos y largos a un púgil pequeño para después levantarlo con el uppercut. Seguramente esa va a ser la técnica de Crenz, que tiene a José Lemos en el rincón, con el catamarqueño Santiago Tapia en la esquina, el púgil del sur, que representa General Las Heras. Quizás el hombre que mantiene vivo el aislado, el solitario boxeo de esa zona patagónica. Este personaje que parece pintoresco por lo falto de estado. Jorge Coco Torres está preparando la volea. El diminuto del sur, sin embargo, no la saca. El que tira y el que llega es Crenz. Va cargando el peleador Zabalero. El púgil del Club Colón. Tras esta se prepara Mariano Carrera. Tras esta se prepara Cristian Sanabria. Tras esta se viene el Nacional de los Medianos. En esta la undécima temporada consecutiva. Que sábado a sábado. Con la producción de torneos y competencias para Thais Sports. Compartimos el pugilismo. Desde el corazón de Almagro, desde el ring de la FAB. Se repliega Torres, que quiere cambiarle la guardia a Crenz. Le ha tirado toda la pelea el patagónico al santafesino, que no ha tenido puntería, que maneja, que gobierna con comodidad el combate. Sin embargo, no ha tenido estallido. Tampoco se exige. Juego con el reloj, 30 segundos. Le quedan al primero. Torres insiste con guardia sur. Bueno, realmente es como oficia de Puchimbal, de un Crenz que tampoco ha demostrado demasiadas condiciones, porque está peleando sin ningún tipo de oposición y ha ganado claramente el primer round sin abusarse del gordito, ¿no es cierto? Ya termina la vuelta. Va por la descarga Crenz. Terminó en la propia esquina azul del púgil del sur. Julio Ernesto, marcador. 10 para Crenz. 9 para Torres al terminar la primera vuelta. La pelea es a 4. Y la nueva cooperativa de seguros, 70 años resguardando el patrimonio de los argentinos. Te digo, Príncipe, que estuve con nuestros amigos de la cooperativa La Nueva y les preguntaba
si todo el mundo entiende qué seguro tiene contratado y claro, no es tan sencillo y hay gente que realmente no lo llega a comprender bien, por más que se lo expliquen. Hay gente que es dura, ¿eh? ¿Y cómo hacen entonces ante alguna duda? Bueno, por eso yo les insisto, tanto en la ventaja de llevarse la póliza en el acto, después en casa tienen la póliza para leerla tranqui, como dicen los chicos ahora, y saber todo lo que quieran acerca del seguro que usted tiene. La nueva seguridad en seguros, tan argentina como el tango. Presenta este round Fernet Lucera, la bebida que pega más fuerte. Round número 2. Ni Augusto Bonardo lo hubiese hecho mejor. Julio Ernesto, su enfoque cuando Coco Torres, el petizo del sur, el que representa a la Municipalidad de Las Heras, allá donde el viento frío seguramente lo habrá hecho curtido para sufrir y para meterse ante tal oposición física. Le va a tirar seguramente todo el boxeo callejero Torres a Krenz. Realmente, el gordo que debe medir 10, 12 centímetros menos que Krenz está pesando 4 kilos y medio más que él. Pero tiene todo en la buzarda, como dicen los muchachos de la cantina, ¿no? Algunos le ven parecido a la nata. Yo no creo eso, porque la nata es mucho más gordo que Torres. Sin embargo, no deja punto fijo. Y a Krenz le cuesta meterle bomba a todo aquello que se mueve. Y el que se mueve, Jorge Torres. Hay que levantarlo con el uppercut. Gancho y uppercut para someter al petizo. Qué sorpresa hoy la derrota de Michal Seski en Hamburgo. Luego estamos con eso. Le piden confianza desde la esquina a Krenz. El lungo que viene del gimnasio de Colón de Santa Fe. Que de a poco y a mucho pulmón y con el apoyo de los aficionados, José Lemos levantó después de haber quedado prácticamente desintegrado meses atrás como gran parte de la institución sabalera. ¡Atención! ¡Bomba de Krenz! Ahora sí le dio con todo en el pariente a las Torres. ¡Break! Se ve que es fuerte el sureño. Ha recibido algunas manos duras y debe tener buena quijada, aparentemente. Va metiendo profundidad a su ataque Krenz. Se va la vuelta, mis amigos, y juego con el reloj. 13, 12, 11. Con el ataque de Krenz, que le está metiendo castigo a Torres en su propia esquina. Primer quiebre contundente del santafesino, que está llegando a fondo. Se queda Torres. El último no vale y lo cortó con el último golpe. Ha cortado la ceja derecha. El que no vale. En la ceja derecha. El último no vale y lo corta con ese golpe. Bueno, sutileza, príncipe, sutileza que el árbitro no creo. El golpe salió después de la campana. La campana se escuchó y el maldito vicio de los argentinos boxeadores, que cuando el rival cae, tiran. Cuando la campana suena, tiran. Provocó el corte en Torres. Bien, el origen es una mano porque no fue penalizado por el árbitro como infracción. Les quiero decir que esta noche en Hamburgo, el mexicano Julio César González, que tiene el récord de 35-1, le ganó por puntos en 12 rounds sin decisión dividida a Darius Michal Seski, que dejó el campeonato mundial de la OMB, que defendía por 25ª vez a lo largo de 49 peleas. Quedó con récord de 48-1 y ya no es más campeón Michal Seski. Mientras que en otra pelea en Manchester, luego les cuento lo que pasó allí porque hubo sorpresa también en Manchester. Estamos en el tercero. Combaten a cuatro. En la espera de Mariano Carrera y de Cristian Sanabria. Me da la sensación que si se cae Torres va a ser más por cansancio que por la potencia del adversario.
porque ya el gordo está tomando aire como si fuera... Ha mostrado ser sobreviviente. Va a pedir médico de turno. Médico de turno pide Basile. Vamos a ver qué dice el doctor Iglesias. Puede seguir. Sigue, vamos. Bueno. El doctor Iglesias, que es médico de la Federación Argentina. Personaje muy querido en el medio. E idóneo. 2-13, 2-11, 2-10. Va metiendo presión Krenz. La ceja que está herida. Peleando en modo desconfiado el Lungo. Porque la pelea parece fácil, la tiene. Sin embargo, está esquivando todo tipo de sorpresa. Ahora, algún boleado de Torres que no aparece. El petizo se banca todo, ¿eh? Hay que ponderarle la... Vergüenza profesional. Claro, el orgullo que tiene. Atención. Uno. Le da protección, Basile. Tres. Esto significa la última oportunidad para la pasividad de Torres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Acá, señor. Acá. Médico. Otra vez médico. Está muy cortado, ¿eh? Seguramente lo va a sacar el doctor Iglesias. Puede venir loco técnico. Listo, se acabó. Técnico, 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 técnico. Técnico 3, técnico 3, técnico 3. Ganó Krenz. Ganó el ruso de Colón. César David Krenz. Ha ganado, mis amigos, el peleador santafesino. Técnico 3 para el escuadrón de Colón. La victoria para Krenz. La herida se agravó en Torres y el doctor Iglesias lo sacó. Curioso, en una pelea que ganó por un campo y seguramente iba a duplicar en su diferencia con un golpe que debió ser penado por salir luego de que la campana sonara con claridad, el ruso Krenz coloca técnico 3 y se acabaron las palabras. Comentario final de Julio Ernesto Vila. Fue un monólogo que terminó exactamente a los 7 minutos 29 segundos de pelea efectiva. César David Krenz, de 85-650, tenemos allí reiteración de imágenes, le ganó por nocaut técnico al minuto 29 segundos de la tercera vuelta a Jorge Mario Torres del Chubut, que dio 90-800. Los récords tiene Krenz ahora 5-1-0 con 3 para un total de 6. Mientras que el hombre del Chubut queda con 6 ganadas, 7 perdidas, un nulo. De las 6 ganadas, 4 por la vía rápida. Total de 14 peleas. Realmente importante, interesante. Muy digno Torres, ¿eh? Intentó, bueno, lo que no podía sostener, que es enfrentar a un atleta como el santafesino Krenz. Y ahora cumplo con lo que les dije recién, porque si no quedaría mal. Primero, les digo otra cosa más importante aún. Tal cual era dable esperar, el invicto polaco Sergei Dimintziruk le ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto al argentino Ariel Chávez, estando en juego el campeonato intercontinental supertrucho de la OMB, con el que, como yo les decía a ustedes, el mundo está lleno de idiotas, y entre tantos están los que pagan estos títulos que no tienen ningún tipo de valor deportivo. Pesó Ariel Chávez 151 libras, es decir, que estaba en 66.700, en 68 y medio aproximadamente. Y perdió, como era dable esperar, con el invicto polaco. El sábado pasado no pudo pelear aquí porque hizo diferencias, porque Krucha había pesado 2 kilos 150 gramos más, algo que ya nos ocupamos. Y a mí no me extrañaría que ya hubieran estado apalabrados como para que no acepten la diferencia de peso, aún con la ventaja de onzas, porque había otro negocio de más plata. Yo porque soy muy mal pensado, digo esto nada más. Y casi siempre acierto cuando pienso mal en mi país. Lo último, In Jin Chi, ¿qué es eso? Es un nombre y apellido coreano. Le ganó por decisión mayoritaria en 12 rounds a Michael Brody en Manchester. Y capturó el campeonato interino pluma del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea se hizo aproximadamente, terminó más o menos a las 19 horas de Argentina del día de ayer, del día sábado. Presenta la nueva Seguridad en Seguros, 0800-333-4455. Ahora sí, Santibáñez, el fallo de la pelea.
falló de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el tercer round, el santafesino César David Querenz. Ha ganado Querenz, ha ganado Querenz. Ha ganado el pupilo de José Lemos, el maestro de Santa Fe, que le dedica esta victoria a su mamá Inés Lemos, que tiene 92 años. Hablando de saludos a las madres de boxeadores, Ariel Toledo y Walter Romero se lo desean a las suyas.